Se acerca el Armagedón. Rusia se pone en guardia y avisa que no se va a dejar avasallar. Declaración de Medvedev sobre el sistema de defensa antimisiles de la OTAN en Europa. Estimados ciudadanos de la Federación Rusa, este mensaje se debe a la situación de la defensa antimisiles en los Estados miembros de la OTAN que se ha creado en Europa. Noviembre 30, 2011 por José Mari. El presidente Medvedev ordena desplegar un nuevo radar en respuesta al escudo antimisiles. Rusia podría salirse del Tratado Ruso-Norteamericano de Reducción de Armas Estratégicas Ofensivas firmado en 2010 si Estados Unidos sigue adelante con el despliegue de su escudo antimisiles en Europa sin prestar atención a las propuestas de Moscú. Así lo ha declarado el presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, subrayando que su país actuará según se desarrolle la situación en cada momento. Dmitry Medvedev, no estaremos de acuerdo con participar en un programa que en un lapso de tiempo relativamente corto, unos 5, 6, quizá 8 años, sea capaz de debilitar nuestro potencial de contención. Precisamente este programa de la DAN, Defensa Antimisiles, Europea, ha comenzado a desarrollarse, y, lamentablemente, su realización va a un ritmo cada vez más rápido, se lleva a cabo en Polonia, Turquía, Rumanía, España. Y a nosotros nos presentan hechos consumados. Claro que el diálogo con Estados Unidos y la OTAN en el campo de la DAN continuará. En esto nos hemos puesto de acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recientemente durante nuestro encuentro, donde de nuevo tuve que expresar con toda precisión nuestras preocupaciones. Todavía hay tiempo para alcanzar un entendimiento mutuo. Rusia tiene la voluntad política para alcanzar los acuerdos necesarios que puedan abrir una página nueva y de principios en nuestras relaciones con Estados Unidos y la Alianza del Atlántico Norte. El presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, se desplazó hoy a una unidad de las tropas aeroespaciales en la región de Kaliningrado para poner en servicio el radar de alerta temprana, Voronezh-M, que permitirá a Moscú controlar la totalidad del espacio euroatlántico, incluidos los componentes del escudo antimisil de Estados Unidos de América en Europa. El presidente Medvedev, quien es comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas de Rusia, visitó el punto de mando de la unidad donde el teniente general Oleg Ostapenko, jefe de las tropas aeroespaciales, le informó de que el radar estaba listo para la explotación. Medvedev dio la orden de ponerlo en servicio operacional. Confío en que el radar funcionará debidamente y cumplirá todas las tareas asignadas, dijo. Agregó que planea reunirse este martes con los altos mandos militares para debatir el conjunto de medidas que esbozó la semana pasada en respuesta al despliegue del escudo antimisil de Estados Unidos de América en Europa. El presidente ruso Dmitry Medvedev anunció el pasado 23 de noviembre que Rusia planea poner en servicio un radar de alerta temprana en el enclave de Kaliningrado, cerca de las fronteras con Polonia y Lituania, reforzar la defensa aeroespacial de sus armas estratégicas nucleares, instalar en misiles balísticos sistemas capaces de burlar el escudo antimisil, y, probablemente, emplazar en el oeste y el sur del territorio ruso modernas armas ofensivas capaces de destruir el componente europeo del sistema de defensa antimisil. También amenazó con el abandono del Tratado sobre la Reducción de Armas Estratégicas Ofensivas, STAR, principal resultado del reinicio de relaciones entre Moscú y Washington. Estados Unidos de América y la OTAN pretenden desplegar elementos de su escudo antimisil en la Europa del Este, supuestamente, para protegerse contra países como Irán, y aseguran que su plan no apunta contra el potencial ruso de disuasión nuclear. Washington rehúsa dar forma escrita a esas declaraciones a pesar de que Moscú le exige garantías legales al respecto. ¿Se acerca el Armagedón? El presidente venezolano Hugo Chávez declaró que no descarta la posibilidad de que Estados Unidos realice una intervención militar en Siria. En su opinión, lo que ocurre en esta nación árabe es muy similar al comienzo del conflicto en Libia. A las orillas del Mediterráneo Oriental se están aglutinando fuerzas militares de tamaño desproporcionado entre el eje de la OTAN y Rusia. Objetivo: Siria. La Unión Europea aprueba nuevas sanciones financieras contra Siria, entre ellas la suspensión de la entrega de préstamos al país y la ampliación de la lista de personas, empresas y organizaciones cuyas cuentas habrían sido congeladas.
Yo creo que todo el mundo sabe que estas sanciones económicas van destinadas a afectar al pueblo sirio, a todas aquellas personas que apoyan al régimen de Bashar al-Assad todavía, que están con su gobierno y que quieren apoyar a su gobierno. La OTAN ansiosa por el control de Siria para acercar a Rusia y China así como para defender los intereses de Israel está preparada para la guerra, pur contra Rusia, ha dicho que Siria es la línea roja. ¿Nos acercamos al Armagedón? Vea el vídeo del canal Mundo Desconocido, donde se analiza detenidamente la situación. Y comentan una curiosa profecía escrita hace 500 años. Nota, en la pestaña de información, están los enlaces a los vídeos en español y actualidad de Red y Mundo Desconocido.